ha trascendido, y seguro que algunos de ustedes ya lo habrán visto en las redes sociales, que el PRD, el PLD y la Fuerza del Pueblo han hecho una especie de convenio, acuerdo, en el cual se comprometen entre todas las partes a darse 3 meses. 3 meses en lo adelante, en donde cada cual va a competir, a buscar, a procurar lo suyo, e inmediatamente después se van a sentar, supuestamente, a ver lo que han logrado, para entonces, sobre la base de esos números, comenzar a hacer acuerdos en el aspecto municipal y en el aspecto también congresual. Esto es algo que, sin dudas, toma fuera de base al gobierno. Es como el corredor que está en segunda base y por una razón inexplicable está en el quinto mundo en un momento decisivo del juego y de repente el catcher que se para y va que supuestamente a pasarle la bola o a lanzársela al pitcher y de repente jondea la bola a segunda y atrapan asando batata a ese corredor y le cantan out. Eso mismo le acaban de hacer al gobierno, que no se esperaba este tipo de entendimiento a nivel municipal y congresual, repito, entre el PRD, entre el PLD y la Fuerza del Pueblo. Y aquí hay que señalar que cuando digo PLD, me estoy refiriendo a Abel Martínez, a la corriente del PLD que responde a los intereses de Abel Martínez. Y eso es bueno que quede claro, porque la otra corriente, la de Danilo Medina, está con Hipólito, con Carolina, y por lo visto están tratando de venderle un sueño con Carolina a Abel Martínez, entre otras tantas cosas, que es, y aquí es donde chocan ambos pactos, el hecho de que se haga un acuerdo en el cual Abel Martínez también se comprometa a no hacer alianza con Leonel Fernández. Y a cambio se le dará, no se sabe qué todavía. O sea, esa parte del acuerdo no queda muy clara. Para ser honesto con ustedes, a estas alturas, hasta yo mismo voy a tientas. Y lo digo no por falta de pericia, sino porque uno consulta en el PLD al más alto nivel, te dicen una cosa. Uno consulta en el PRD o PRM al más alto nivel, te dicen otra. Por ejemplo, Deligna Ascensión tenía el carril de adentro para ser el director de campaña de la reelección de Luis Abinader, pero metió la pata. Y está momentáneamente descalificado para ser el director de campaña del presidente Luis Abinader en su proceso de reelección. No tengo que entrar en detalles con qué metió la pata, con qué se calentó. Bueno, otro caso similar, el de Neney Cabrera. Neney Cabrera, que se salvó del PROPEP y está ahora en otro cargo, pero hay un asunto. Esto no se sabe. Esto es que voy a decir, no ha trascendido a la luz pública. El presidente le dio un decreto a Neney Cabrera para que actúe con el tema de los residuos sólidos, que es donde Ney tiene, digamos, sus intereses, porque él tiene empresas en ese ámbito. Pero ese decreto que le da poder a Ney Cabrera ha caído mal. Y se armó un corre-corre al Palacio a decirle al propio presidente que él no podía darle tanto poder a Ney Cabrera. Pero ese es un conflicto que está en desarrollo y que más temprano que tarde va a explotar. Y usted se está enterando aquí. ¿Y por qué hablo de Neney Cabrera por un lado, de Deligna Ascensión por el otro? Señores, porque todo esto, si lo reflexionamos, tiene que ver con la postura de la oposición. Mientras una parte de la oposición de momento actúa de manera sopesada y equilibrada, porque hay que ser justo, no se puede ser mezquino. Darse un compás de espera de 3 meses en los cuales cada partido va a salir a agenciar sus votos para luego sentarse, verificar los números y comenzar a trazar alianzas, es algo inteligente. Pero a la par que pasa eso,
miren lo que está ocurriendo en el gobierno. Se supone que Nené Cabrera, con su salida del PROPEP, ya el asunto de él tenía que quedar bien. Se supone que con este señor, bueno, yo lo voy a decir ya, voy a decir. El tema con Deligna Ascensión es que el presidente Luis Abinader ha quedado a deber en el ámbito de las grandes obras. Ciertamente se está construyendo una ampliación de la autopista Duarte en modalidad elevado. Eso, a simple vista, se ve que será una gran obra cuando culmine. Pero fuera de ahí, el gobierno no tiene nada que exhibir. Y como ustedes saben, en un país presidencialista, si hay una falla, no es el presidente. Hay que buscar a alguien, un responsable. Y si estamos hablando de obras públicas, en donde el presidente tiene que salir a inaugurar un letrero de un, ¿lo vieron? ¿No? De una provincia, en donde llevan al presidente a inaugurar un destacamento, ya van dos, ¿eh? Al paso que van, el presidente terminará inaugurando la cafetería de Doña Fefa en Bojuco Alambre, en Río San Juan. Entonces, el presidente, desesperado, quiere tener obras que exhibir, porque la oposición, sobre todo el PLD, le está dando cajeta con eso. Pero, oh sorpresa, que cuando procuran a Deligna Ascensión, ¿dónde están las grandes obras de este gobierno? El hombre queda a deber. Y es ahí donde Deligna Ascensión, el ministro de Obras Públicas, del cual, en términos de pulcritud, no se puede decir nada en contra de eso. Ahí él no le ha dado carpeta, no le ha dado problemas al presidente. Pero cuando hablan de obras, ¿dónde están las obras del gobierno del PRM? El presidente queda en evidencia. Y por eso es que Deligna Ascensión está caliente con el presidente. Continúo. Señores, una alianza o un entendimiento de estos tres partidos, aunque bien es cierto que el PRD no se encuentra actualmente en una situación que usted pueda inferir que es determinante, no se vislumbra a mediano plazo que se vaya a recobrar. Pero bueno, PRD, PLD de Abel Martínez y la Fuerza del Pueblo. Y aquí tenemos que, digamos, lo que le toca a Miguel Vargas. Bueno, es una figura respetada, es respetada, es un gran mediador y lo escuchan. Aunque el PRD actualmente no tenga fuerza, él suma eso en un entendimiento. Entonces, Luis Abinader puede inferir al vuelo. Bueno, ahí está el PLD que tiene, con Abel, tiene, ¿no? Aunque quiero dividirlo con Danilo Medina a través de Hipólito. Ahí está Leonel, que está cogiendo un chin de fuerza. Y ahí está Miguel Vargas Maldonado, que aunque su partido actualmente no tenga fuerza, puede ser un puente, puede ser un gran mediador para que se concilie una alianza fuera del ámbito de dominio del gobierno. Y es específicamente ahí donde Miguel Vargas pudiera ser determinante. Acabo con todo esto. A que de una alianza congresual y municipal a una alianza a nivel presidencial, la cosa no está muy lejos. En el Palacio lo saben perfectamente. Por eso es que se puede decir que le han tocado por tercera. ¿Y por qué hablé de Miguel Vargas? Porque se dice, oigan esto, se dice que el artífice de ese pacto, de ese entendimiento entre Abel, Leonel y el PRD fue Miguel Vargas. Esto cambiará el panorama. Ustedes saben cuál es mi postura. A mí no me interesa que un PLD en el cual Danilo Medina tenga influencia vuelva al poder. Pero si es un PLD de gente nueva, bueno, Abel tendrá que demostrar si llega presidente, ¿no? Yo no puedo prejuiciarme negativamente hacia él. Pero es preferible con toda seguridad a que vuelva el Danilato o sus remanentes. Y me queda claro que Abel Martínez no es un remanente del danilismo en el PLD. Leonel Fernández,
que vuelva a gobernar, tengo mis reservas. Si usted me da a escoger entre Leonel Fernández, un representante de Danilo o Luis Abinader, yo me quedo con el actual gobierno del PRM. Pero si me dan a escoger, si yo puedo variar, digo, bueno, pues yo quiero algo nuevo. Yo quiero algo totalmente nuevo en el 2024. Ahora bien, esta alianza que se está perfilando ahora entre el PRD, la Fuerza del Pueblo y el PLD de Abel Martínez, pinta otra cosa. Habría que ver, imaginan ustedes a Leonel Fernández declinando para apoyar a Abel Martínez si el actual candidato del PLD saca un puntaje muy favorable. ¿O se imaginan ustedes a Abel Martínez haciendo lo mismo en caso de que sea Leonel quien saque un puntaje mucho más elevado, a apenas 4 o 5 meses de darse las elecciones? Digo todo esto porque es, en ambos casos, un escenario posible. ¿Cuál es la conclusión de esto, señores? Bueno, la conclusión es que la reelección no la lleva nada fácil, porque a lo que acabo de describir, tenemos que sumarle también el escenario interno del PRM. Señores, esa imposición de esa reelección será un trauma para ese partido, equivalente al trauma que República Dominicana está acostumbrada a vivir cuando un presidente en ejercicio quiere modificar la Constitución para quedarse 4 años más. Gómez Mazara y Ramón Alburquerque, antes de irse de ese partido, van a hacer allí la tercera gran guerra mundial. Se los estoy diciendo hoy, y estoy hablando con conocimiento de causa. Están todas las variables caminando en el escenario político electoral de República Dominicana allá poco menos, muy poco menos de 2 años para que se den las próximas elecciones. Señores, tenemos un nuevo proyecto acá en Resorte Media, La Quinta Pata, con Edwin Cruz, José Maracayo y Fernando González, hablando de todo, pero no como todos, de política, temas cotidianos, temas de farándula, en fin, La Quinta Pata. Pueden entrar, poner Quinta Pata en su buscador y ahí se suscriben, ven los contenidos, sobre todo también importante, los comparten. Ayúdennos a hacer crecer este proyecto, así como también ustedes han hecho crecer a Impolíticamente Correcto, el otro canal de Aneudy Santos, T-Radar 3.0, que es nuestra plataforma internacional, y Dónde Se Cae el Show. La Quinta Pata es la nueva propuesta de Resorte Media. Vienen más cosas por ahí, vienen más cosas en camino. Gracias a todos ustedes. Apartamento en Los Altos de Alameda. Vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado. Alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto. Tiene sala, comedor, cocina, 2 habitaciones, 2 baños, 2 parqueos, sala de estar, calentador de agua, 2 aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor. Y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, gimnasio, excepto la electricidad. Miren esas fotos, y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo. Simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-361. Repito, 829-741-361. Y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces.